Bien, aquí. Bien. Ahora lo que toca es bajar. Un viaje al inframundo. Ahí tenéis el inframundo. El inframundo de Montserrat. Justo debajo del becerro y al lado del panel de arte parietal. Esta es la cabeza de una vaca orientada hacia la izquierda. Aquí tendríamos el ojo. No es arte realista, como siempre subrayo, sino que se trata de arte simbólico. ¿Y hacia dónde está mirando el ojo del becerro o de la vaca, que simboliza en este caso la diosa madre? Pues está mirando hacia un panel que tenemos aquí. Como podréis apreciar, se trata de un conjunto de incisiones lineales. Esto es arte prehistórico. Y aquí tenemos un sexo femenino que representa a la diosa madre. Aquí lo tenéis. Incisiones lineales. Todo esto indica que nos hallamos en un templo prehistórico. Y esto es arquitectura megalítica de orden orgánico. Lo que vamos a hacer ahora es descender hacia la cámara subterránea, el Sancta Sanctorum de este templo. Y vamos a realizar lo mismo que llevaban a cabo durante la más remota prehistoria. Aquí entraban los adeptos para iniciarse. Así que vamos a repetir el ritual de muerte y resurrección, el ritual de regeneración, porque se trata de un útero simbólico. Así que vamos a realizar un viaje a... El útero de la diosa madre. Al origen. La diosa de la vida y de la muerte. Así es. La diosa madre gobierna tanto la vida como la muerte. Bien, pues... acción. Aquí se ve perfectamente también cómo todo es una obra arquitectónica. Me ha quedado... ¿Sube otra vez? ¿Sube? Vale. Bien, ahora. Me ha quedado pillada, ¿no? Sí. Sigue, sigue. Sigue. Más, más. Vale, mía. Todos estos bloques están dando soporte a la gran caja superior, igual que este pilar y este otro pilar. Esta junta es alucinante. Muy importante. Todas estas piedras que fueron colocadas en el suelo no se han desprendido de la zona superior. Por lo tanto, se trata de una obra creada por una mano inteligente. Que no es erosión ni derrumbes, que esto está así porque los constructores lo dejaron así. Así lo concibieron los constructores. ¿Por qué está así realmente?
porque esto no son lugares de estancia para que tú estés aquí cómodo. No es un espacio habitacional, sino que se trata del inframundo, de un centro sagrado, de un templo subterráneo que representa el inframundo, y tú en el inframundo, así es, no vas a estar cómodo, ¿no? Representa que ya vas a tener sentimientos de angustia, ¿no? De malestar. Esto es el caos, ¿no? Orden en el caos. Parece un caos, pero si no hubiera orden en el caos, no podría mantenerse esto en pie. Todo esto se derrumbaría. Mira esta piedra, Sergio. ¿La ves? Perfectamente colocada ahí en medio. Está simbolizando algo. Y el sellado es impresionante, ¿eh? Sí, a modo de zócalos, todas las juntas de la cubierta con las paredes están como selladas con piedras. Sí. Con grandes losas, piedras irregulares. ¿Cuántas personas deben de visitar Montserrat al año? Millones. Millones. Más de 4 millones de personas visitan Montserrat a lo largo del año. ¿Y esta cavidad en la que estamos hoy no está documentada, no, en ningún lado? No. No forma parte del espeleoíndex. Ni va a formar parte. ¿Sabes por qué? Porque no vamos a subir la publicación como descubridores de este templo. Porque si lo hacemos, ¿sabes lo que pasará? Bueno, pues que vendrá todo esto el mundo. Esto se va a convertir en las Ramblas de Barcelona. Vendrá todo el mundo a mirar, a tirar basura, a pintar en las paredes. Así es. A pintar flechitas para decir, no, es por aquí. A vandalizar los centros sagrados de la civilización madre. Claro. Por ello, no vamos a subir al espeleoíndex el descubrimiento de esta cavidad para los geólogos o el descubrimiento de este templo para nosotros. Queda bien claro que todas las lajas que se hallan en el suelo no se han desprendido de la caja superior. Porque la superficie de la caja superior se halla lisa, no presenta accidentes, no presenta signos de haberse descompuesto y que las rocas hayan caído al suelo. Nada de nada. Observad el puntal. ¿Cómo está dando soporte a la caja superior? La gran caja superior. ¿Cómo pudieron mover estas grandes moles de roca que superan las 1000, las 1500, las 2000 y a veces hasta 3000 toneladas de peso? Aquí debemos de olvidarnos de la fuerza bruta. Todas estas películas que nos venden a través de ilustraciones en los libros de prehistoria, donde aparecen cientos de personas arrastrando rocas con cuerdas, pues no se ajusta a la realidad. Aquí de lo que se trata es de una tecnología tan desconocida como elevada. Tú sabes que en las cavidades por las que pasan muchas personas, la piedra se alisa, ¿no? Se desgasta, se soba, ¿no? Que solemos decir. Queda pulida. Queda muy pulida. Ahora mismo nos encontramos en una cavidad en la cual hemos dicho que no está publicada, que es desconocida, que aquí no ha entrado la gente. No, ya lo ves que no hay ni pintadas, ni basura, no hay nada. Sin embargo, podemos observar que en este paso ha sido utilizado. Este es el paso, ¿eh? Por aquí sigue. Por aquí el templo. Vamos a seguir después. Que el templo sigue por aquí. Pues y aquí vemos que la roca está pulida, de haber pasado mucha gente. Esos son signos que indican que en la antigüedad, por aquí pasaba. Han pasado muchas personas. Pasaron muchas personas. Este pilar es donde reposa la caja. Muestra un encaje perfecto, sellado. ¿Lo aprecias, Sergio? Uh-huh. Esa es arquitectura y nada más que eso. Porque si un bloque como esta caja superior de tal peso hubiera caído
y hubiera golpeado aquí, lo hubiera fracturado todo, ¿verdad? Así es. No hubiera quedado perfectamente sellado. Lo que vemos es un encaje, una junta entre este bloque dispuesto de forma vertical y la caja superior. Claro, con las caras de los dos bloques perfectamente adecuados para que encajen entre sí. De todas estas lajas que se hallan aquí, no son la consecuencia de ningún desprendimiento, ¿lo ves? La cubierta es totalmente lisa. Sino que fueron colocadas por un motivo que por el momento vamos a guardarlo para nosotros. Aquí tenemos estos dos pilares también que están dando soporte. Fíjate qué bien colocado que está Sergio. Está puesto, pero... arquitectura y simples derrumbes para los arqueólogos y los geólogos. Pueden seguir con sus sueños de casualidades, de derrumbes. Esa es la realidad, esos son hechos objetivos. Fíjate los bloques, cómo han sido colocados para dar soporte a la caja superior. Fíjate qué sellado, Sergio. ¿Lo ves? Sí, sí, lo mismo que en el otro lado. Así es. Por lo tanto, no hablamos de casualidades de la naturaleza. Hablamos de arquitectura, hablamos de arte incomprendido. Si son casualidades de la naturaleza, ¿cómo es que se repiten constantemente? Si los arqueólogos y los geólogos reconocen que se trata de obras arquitectónicas, tenemos que coger todos los libros de prehistoria y meterlos en una gran pira, porque ya nada vale. Tenemos que reescribir de nuevo toda la historia de la humanidad. Una historia de la humanidad basada en hechos objetivos, no en películas, como nos están vendiendo los arqueólogos y los geólogos. La realidad es esta. Y la realidad es simple y sin artificios. Si se trata de derrumbes, como consideran los geólogos y los arqueólogos, ¿por qué encontramos juntas perfectas? ¿Por qué? Fíjate la función que está cumpliendo esta gran pieza. ¿Cómo está dando soporte a la caja en este punto? ¿Lo observas? Y mira este bloque. Y a su vez, fíjate cómo está montado, Sergio. Mira, claro. Mira. Exacto. Y con su relleno y todo. ¿Lo ves el relleno? Y aquí permanece todo igual después de aproximadamente unos 10.000 años. Porque la erosión también existe, ¿eh? Mira. Pero esta erosión es el resultado de unos 10.000 años de antigüedad, no más. Si estas estructuras tuvieran o tuviesen millones de años, como algunos creen, ¿qué es lo que quedaría, Sergio? No quedaría nada, ¿verdad? Lo que has movido ahí, grava. Sería todo... arena. Fíjate qué detalle. El encaje de este enorme megalito dispuesto en forma vertical con la caja superior. Increíble. Nosotros tenemos muy claro que se trata de un templo prehistórico de carácter cetónico, un templo consagrado a la diosa madre. Bueno, pues estamos debajo de el enorme megalito. ¿Y qué vemos aquí, Eliseo? Bueno, pues... ¿esto se ha caído de algún lado? Con este detalle...
vamos a volver locos a los geólogos y a los arqueólogos, porque se trata de ingeniería estructural. Impresionante. Está dando soporte a la enorme caja superior. Y mira el nivelado que tiene. Es perfecto, ¿eh? El nivelado horizontal que tiene. Perfecto. Es perfecto. Bien, pues este detalle es demoledor, realmente. Se lo dedicamos a todos los amantes de las casualidades de la naturaleza. Nosotros seguimos con la ingeniería estructural de la civilización madre. Aquí lo tenéis el detalle. Esto es ingeniería estructural. Este elemento sirve para dar soporte a la caja superior, igual que este otro. ¿Lo ves, Sergio? Y vamos a seguir mostrando pruebas, evidencias del gran error que están cometiendo los arqueólogos y los geólogos. Porque están cometiendo un error tan grande que está perjudicando a toda la humanidad, en el sentido que nos están vendiendo una versión de la prehistoria de la humanidad que para nada tiene ninguna relación con los hechos objetivos que estamos viendo aquí. Esto lo que quiere decir que no eran tan tontos ni tan primitivos. Aquí podemos observar dos grandes zócalos en las dos lateralidades. Lateralidad derecha y lateralidad izquierda. Fijaros cómo está calzando la caja superior. Esto es ingeniería estructural. También estos detalles, Sergio. ¿Lo ves? Todo es arquitectura. Las juntas perfectas, ¿no? Como estamos mostrando constantemente. Ese punto de apoyo es magnífico. Igual que este otro. Las juntas, ¿veis? Todo sellado. Son perfectas, encajan a la perfección. Mira este sellado, Sergio. Bueno, es una constante, ¿no? Mira. Esto es la consecuencia de un derrumbe, ¿verdad? Iros a la playa de una vez. De haber caído cientos de toneladas encima, ¿no? Se ha caído esta roca encima de la otra. Y se ha quedado así. Y aquí igual. Y se ha quedado tal cual, ¿no? Totalmente sellada la una con la otra. Magnífico. Magnífico. Oye, vaya. Vamos por aquí a ver qué hay o qué. Vaya argumentos que utilizáis, arqueólogos y geólogos. ¿Hay agujero ahí o qué? Sí. Pero esto lo haremos otro día, que es no, pero mira aquí a la derecha. ¿Qué no, entra, Sergio, entra. ¿Qué dices? Claro que entra. A ver. Se cuela hacia la izquierda. Ostras. Efren, aquí tienes... aquí tienes trabajo. Efren, tenemos faena. ¿Has visto lo que hemos descubierto, Efren? Otro acceso. Aquí también ha colapsado, pero sigue cumpliendo su función. ¿La ves? Otra cámara iniciática. Uf. Efren, hombre serpiente. Vente para aquí que... Necesitamos tu conocimiento aquí con nosotros. Que vamos a bajar al inframundo. Pues nada, prepararemos otra operación, Sergio. Operación inframundo. Fijaros el pilar colocado en el centro de la caja. Y toda la caja con basamentos a lo largo de todo su perímetro.
confiamos en la ingeniería estructural de la civilización madre. Confiamos en los antiguos arquitectos de la prehistoria. Ya estamos fuera.